Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida el día de hoy a la clase, segunda clase de la semana, 5 de agosto. Hoy día es un poquito más liviano los ejercicios ya. Vamos a hacer un poquito de movilidad articular y activación muscular. No vamos a trabajar tanto en la fuerza, sino que en la activación de los músculos para que se empiecen a tonificar. Vamos a utilizar la colchoneta, ropa cómoda y vamos a empezar con movilidad, un poquito de movilidad de general del cuello. Vamos a hacer semicírculos con el cuello. Vamos a hacer movilidad de hombros hacia atrás, muñecas reposando en las rodillas, hacia adelante, un brazo, el otro, sin quedarnos, es solo movilidad. Para darle movilidad a nuestra columna. Ahora, por delante. Vamos a mover nuestros tobillos. Adelante, atrás. Ahora un poquito de coordinación. Círculos hacia afuera. Adentro. Vamos a abrir y cerrar las piernas como una mariposa, como si fueran nuestras alas. Antes de seguir con la clase, se me olvidaba un detalle. Tenía que agradecer al gobierno regional, al consejo regional y a la Corporación Municipal de Deportes por darnos la oportunidad de estar acá junto a ustedes, ¿ya? Eso no lo puedo olvidar, no puedo dejar de agradecerles por la posibilidad que nos dan de compartir el Pilates junto a ustedes. Y ahora vamos a seguir como mariposas. Inhala, exhala, adelante. Inhala, exhala, vuelvo lento. Inhalo, exhalo, inhalo. Exhalo, inhalo, exhalo y vamos a comenzar con los ejercicios. Tumbado boca arriba en la colchoneta o en la mantita, en lo que ustedes utilicen para hacer los ejercicios. Vamos a hacer activación de gastrocnemio y tibial anterior. Una pierna arriba y vamos a pisar, como apretando un pedal, y vemos que se activa hasta cuádriceps sin dejar de respirar, siempre la respiración consciente. Lo vamos a hacer durante un minuto. Descansamos un poquito. Vamos con la otra. Recuerda, la otra pierna bien apoyada y doblada en la colchoneta. Si tira o duele, o sea, si duele, no siga y haga un poquito más cortito el rango. Pero si tira, es normal, porque estamos elongando y trabajando los músculos a la vez. Descansamos.
descansamos un poquito. Ahora un poco más abajo la pierna, voy a hacer lo mismo. Descansamos, vamos con la otra. Descansamos un poquito y la tercera la vamos a hacer con movilidad de brazos. Vamos, pierna derecha primero. Inhalo. Exhalo. Y al mismo tiempo coordino el pedaleo. Cuesta un poquito coordinarse, pero es un súper buen trabajo. Siempre mantener la columna firme. Descansamos. La otra pierna. Descansamos. Relajamos un poquito aquí atrás. Y seguimos ahora con... Estamos con las piernas en flexión. Levantamos, extendemos. Y con el pie en punta de pie. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, descanso. Vamos con la otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Descansamos un poquito y vamos a hacerlo de nuevo, pero con el pie hacia la dorsiflexión. Ya, ahí, doblando el pie, no en punta de pie. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos con el otro. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Descansamos las piernas, ¿ya? Y adentro la trabajamos, aunque sea movimiento simple, pero todo el músculo de las piernas se activaron. Se activaron los flexores de cadera, los extensores de rodilla, los flexores de rodilla, los que nos ayudan a caminar, todo ese músculo. Ahora vamos a hacer movilidad de columna. Entonces, para seguir con la rutina de ejercicios, como ya dije, voy a hacer movilidad lumbar y torácica. En cuatro apoyos, este ejercicio ya lo hemos hecho, pero hay que practicarlo. Entonces, inhalamos, sacamos la colita, exhalamos, hacemos como un gatito, inhalamos, exhalamos. Inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala y exhala. También vamos a trabajar la movilidad torácica el día de hoy. ¿Ya? En esta posición, cuatro apoyos, vamos a pasar una mano por debajo. Volvemos. Otra mano por debajo, rotando el tronco. Ahora, movilidad de los flexores de cadera. Vamos a elongar un poquito, porque se trabajaron bastante. Y ahora de esta misma forma, elongamos acá atrás. Vamos a elongar estos músculos que también trabajamos acá en la pared. A ver, para que se entienda, vamos a hacer este ejercicio. El pie va a estar ahí apoyado y vamos a estirar este músculo. Al otro lado. Al otro lado y al otro, y esta sería la clase del día de hoy, de más de movilidad, para que ya el próximo mes nos vamos preparando con ejercicios más fuertes de fuerza. Vamos a agregar algunas mancuernas, vamos a ir agregando otros implementos, ya, para prepararnos para la primavera y el verano que ya se viene. Y estén muy bien, y muchas gracias de nuevo al gobierno regional, al consejo regional y a la Corporación Municipal de Deportes por darnos la oportunidad de hacer estos talleres junto a ustedes. Así que compartan y den me gusta al video.